Ya son más de 500 personas las que han entregado su documentación solicitando una oportunidad ante la Dirección Municipal de Vivienda. El director de esta dependencia, Yusef Salim Achach Carrillo, explicó que se siguen recibiendo las solicitudes para determinar el número de personas que podrían ser beneficiadas. Bueno, nosotros estábamos planeando hacer casi 4,000 casas en el periodo de esta administración. Esperemos que se pueda cumplir con esa meta, pero antes tenemos que tener la dimensión del polígono para ver cuántas viviendas podían dar en ese polígono. ¿A dónde tiene que acudir la gente con sus documentos? Bueno, nuestra oficina se encuentra en la calle Quinta, donde llega, digamos, los circos o enfrente de ese predio, ¿no? El entrevistado dijo que será a principios del próximo año cuando el gobierno del estado estaría donando un polígono para hacer alrededor de 500 viviendas, por lo que para el mes de diciembre del 2012 se estarían realizando la entrega de las primeras casas. Tenemos ya 500 familias interesadas en la obtención de vivienda y esperemos que los tiempos se den, esperando este 2011 cerrar con la adquisición del polígono, para que el 2012 podamos empezar a hacer el proyecto a principios de año y esperando que a finales del 2012 ya tengamos ahí unas viviendas para entregar. Finalmente señaló que el compromiso del actual gobierno es el apoyar a la comunidad que lo requiera, pues saben de antemano que el problema de la vivienda es uno de los más importantes que existen en la isla. Mira, empezamos a trabajar desde el principio de la administración, cuando fue creada esta dirección por el licenciado Aurelio Joaquín González, para ayudar al ciudadano a obtener una vivienda. Nosotros estamos trabajando en lo que es ahorita, en la recepción de información o documentación de cada uno de los interesados en obtener una vivienda. En pláticas que he tenido ya con el alcalde últimamente, pues ha comentado que esto ya se le comentó al señor gobernador, para ver la posibilidad de obtener un polígono de tierra para poder hacer esta vivienda, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.